La faz de la Tierra no ha sido siempre como ahora la vemos, ni seguirá siendo así indefinidamente. La Tierra no está parada, tan solo está dormida. Y mientras la Tierra duerme, los investigadores vigilan su sueño. Hay que procurar que si la Tierra despierta, no coja desprevenidos a los hombres y mujeres que habitamos sobre ella. La mayor parte de los procesos geológicos de transformación de la corteza terrestre se producen en periodos de tiempo inmensamente largos para la referencia vital de los hombres. La Tierra, el planeta, siempre está en transformación, nunca termina de cambiar. Por eso aparentemente no pasa nada, pero sí está ocurriendo. En la superficie no se registran movimientos considerables, pero por dentro de la Tierra, en el interior, siguen sucediendo cosas. Pequeñas pistas emergen de la Tierra y nos hablan, nos cuentan secretos de lo que está ocurriendo ahí dentro. El gas radón es una de esas pistas. Por eso podemos decir que la investigación con este gas, el radón, se encarga de controlar qué tal va el sueño de la Tierra. El Departamento de Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna desarrolla un proyecto de investigación con gas radón para prevenir riesgos sísmicos o volcánicos. En este proyecto se cuenta con la colaboración y participación del Servicio Geológico de Israel, el Instituto de Investigaciones Geológicas de Potsdam, el Departamento de Paleontología y Geodinámica de la Universidad de Huelva y la Estación Vulcanológica de Canarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El papel del radón en este proyecto es hacer de chivato. Si la Tierra empezase a expulsar de forma natural y espontánea inusuales cantidades de radón, es que algo estaría empezando a ocurrir. Mientras no aumente considerablemente la salida de radón por las fisuras de la Tierra, podemos confiar en que todo está tranquilo en el vientre de la Tierra volcánica. El radón es un gas que procede de la desintegración radiactiva del uranio y del torio. El uranio y el torio son dos elementos químicos que se encuentran de forma natural, formando parte de diversas rocas que forman la corteza terrestre. De esta manera, continuamente se está produciendo radón a partir del uranio y del torio que se encuentra en estas rocas. Como cualquier gas, el radón tiende rápidamente después de formarse a migrar hacia la superficie de la Tierra para incorporarse a la atmósfera. Precisamente ese escape hacia la atmósfera se produce a través de determinadas fisuras, determinadas fracturas que se encuentran en la corteza terrestre. El objetivo de esta investigación es, por tanto, realizar el seguimiento de las emisiones naturales de gas radón en la isla de Tenerife. Y para ello hace falta seguir tres pasos. Primero hay que elegir los puntos de recogida de muestra y medición del gas. Seguidamente es necesario proceder a la instalación de los observatorios. El tercer paso consistirá en procesar la información recogida en los observatorios para establecer cuáles son los niveles, flujos y variaciones de emisión de radón, considerados normales. Es decir, hay que definir qué es lo normal. Y en cuarto lugar, hay que mantenerse atentos a lo largo del tiempo. Es decir, hay que mantener un seguimiento para poder detectar en cualquier momento si la Tierra empieza o no a expulsar más cantidad de gas de lo normal.
Se conoce desde hace tiempo que antes de producirse una erupción volcánica o antes de producirse un terremoto, lo que ocurre en la corteza terrestre es que se producen gran número, gran cantidad de fracturas o fisuras. De esta manera podemos esperar que antes de producirse un terremoto o una erupción volcánica, la emisión de radón desde la corteza terrestre hacia la atmósfera va a incrementarse debido a que existen un mayor número de fracturas. Precisamente ese fenómeno es el que nos permite utilizar el flujo del radón a la superficie de la Tierra desde la corteza terrestre como elemento para poder prever la posible erupción volcánica o la posibilidad de que se produzca un determinado terremoto. En Tenerife se está midiendo emisiones de radón desde principios de los 90. Bien, para conocer en la isla de Tenerife las zonas donde escapa una mayor cantidad de radón desde la corteza terrestre a la atmósfera y por tanto saber dónde situar los observatorios o las estaciones de medida, es preciso combinar los conocimientos que se tienen actualmente sobre la estructura geológica y volcánica de la isla de Tenerife con el conocimiento del mapa o distribución espacial del flujo del radón a la atmósfera. Para alcanzar este último objetivo, lo que se ha hecho es realizar una campaña de campo con la colocación de un gran número de detectores de radón en un área suficientemente grande de la isla de Tenerife. Antes de colocar los puntos de observación, ha sido necesario elaborar el mapa de la distribución espacial de la emisión de radón, es decir, los puntos por donde se le escapa el aliento delatador a la Tierra. La estructura geológica de Tenerife queda bien caracterizada por la existencia de tres grandes dorsales volcánicas, que diríamos serían relieves lineales en forma a tejado a dos aguas, que se intersectan en una zona central que precisamente coincide con